la noche del 14 de diciembre de 2010, un tiroteo rompió el silencio del desierto. Integrantes de un grupo delictivo atacaron a balazos a agentes de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, en el sector Tucson, el corredor más activo de ingreso de inmigrantes ilegales y de tráfico de drogas a Estados Unidos. El agente de la patrulla fronteriza, Brian Terry, de 40 años, murió tras recibir impactos de bala de un fusil AK-47. Semanas después de darse a conocer la noticia, John Dodson, un agente especial de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, ATF por sus siglas en inglés, reveló a la cadena de televisión CBS una historia que mostraría la magnitud de algo mucho más complejo que un asesinato. First of all, I would tell him that I'm sorry. Second of all, I would tell him that I've done everything that I can for them to get the truth. After this, I don't know what else I can do. You were intentionally letting guns go to Mexico. Yes, ma'am. I mean, the agency was. Dodson y otros agentes de la ATF comenzaron a hablar luego de que se hizo el seguimiento de las armas encontradas en el lugar del crimen y se identificó que dos de ellas fueron vendidas en Phoenix, Arizona, como parte del operativo Rápido y Furioso. Las declaraciones pusieron al descubierto que a través de Rápido y Furioso, la ATF permitió la introducción ilegal a México de al menos 2.500 armas de alto calibre que terminaron en manos de cárteles del narcotráfico. Una de esas armas fue la que mató al agente Terry. Dodson contó la historia a los medios norteamericanos y narró su historia al reportero Jesús Esquivel de la revista Proceso, en marzo de 2011. La ATF permitió que traficantes de armas realizaran múltiples compras de armamento de alto calibre en el estado de Arizona, con el objetivo de rastrear la ruta de este arsenal hasta su llegada a manos de narcotraficantes mexicanos. Para ello, la oficina gubernamental identificó a un grupo de compradores múltiples, más de 20 hombres, mujeres y adultos mayores a quienes autorizó realizar las compras. Incluso pidió a algunas armerías participar en el caso. Decidieron tomar una iniciativa que en papel sonaba bien. Traficar armas a Estados Unidos controladas a través de los muy conocidos vendedores de armas en el mercado negro de Estados Unidos a grupos criminales. Pero pensaron que estos iban a seguir las reglas en la compra de armamento semiautomático en distintas armerías en Texas, en Nuevo México y en Arizona, y que iban a cumplir con lo preestablecido. Con lo que no contaban estos burócratas de alcohol, tabaco y armas de fuego, explosivos, era que al llegar las armas a México, a grupos criminales, estas ya no tomaban el rumbo que ellos esperaban y iba a ser muy complicado rastrearlas. Los agentes del operativo, según la narración de Dodson, únicamente tenía la orden de observar. Knowing all the while, just days sometimes after these purchases, the guns that we saw these individuals buy would begin turning up at crime scenes in the United States and in Mexico, and yet we still did nothing. I recall, for example, one suspect, as he met with another, received a bag full of cash. That cash he then proceeded to a local FFL who conducted a transaction of firearms that we had authorized him to do. This straw purchaser then left the federal firearms dealer and met again with that third party and delivered the firearms to him. And still we did nothing. Although my instincts maybe want to intervene and interdict those weapons, my supervisors directed me and my colleagues not to make any stop or arrest, but rather to keep him under surveillance. We allow these guns to go, continue on in hopes of establishing some sort of chain or this iron pipeline, which was so far from the truth, but we were never going to be able to follow it to fruition. A junior agent fresh out of the academy would have been able to deduce that,
So the only way to track those guns were to find them at the crime scenes or dead bodies. También se revelaron otros detalles. Se supo que la ATF ordenó vender con absoluta libertad pistolas y rifles automáticos a cualquier persona que se presentara en las tiendas de armas, según confesó el propietario de una de estas. Dodson declaró a la revista Proceso que tiempo después la ATF intentó parar el operativo, pero ya era demasiado tarde. La información que dieron a conocer los agentes se convirtió en un escándalo para ambos países. Sacudió al gobierno de Estados Unidos, encabezado en ese entonces por el presidente Barack Obama, y al de México, liderado entonces por Felipe Calderón Hinojosa. Dos preguntas eran clave en la resolución del caso. ¿Quién había autorizado y solapado la operación? ¿Estaban enterados ambos mandatarios? Ambos gobiernos lo negaron. Well, first of all, I did not authorize it. Eric Holder, the Attorney General, did not authorize it. He's been very clear that our policy is to catch gun runners and put them into jail. So what he's done is he's assigned an IG, an Inspector General, to investigate what exactly happened here. Something that cannot be said enough. Allowing guns to walk, whether in this administration or the prior one, is wholly unacceptable. I've been consistent on this. I've said this from day one. El gobierno de la República hace sus propias investigaciones también y ha reiterado desde un inicio que por supuesto que no teníamos conocimiento de los aspectos que se mencionan sobre la autorización presunta de trasiego de armas como parte de esa operación y que por supuesto que si hubiésemos tenido noticia al respecto lo hubiésemos impedido y hubiésemos reclamado al respecto. La respuesta es no conocía de este operativo. Efectivamente, por los medios de comunicación fue que nos enteramos el 7 de marzo a raíz de las publicaciones que se hicieron en diversos medios, en específico del internet, a través del internet, respecto a que la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego de los Estados Unidos permitió la compra de estas armas y del operativo. Yo nunca autoricé ni informalmente ni formalmente ninguna operación de esta naturaleza. Este tema, puntualmente como una operación explícita o específica, no se planteó nunca, ni menos se autorizó como no se autorizaría, simplemente por impertinente y inconducente a los objetivos perseguidos. Apenas un mes después del asesinato de Brian Terry, en enero de 2011, el Congreso norteamericano, tanto en la Cámara de Senadores como en la de Representantes, iniciaron investigaciones y exigieron información al Poder Ejecutivo. En un informe legislativo, el Senado estadounidense dio a conocer que el 70% de las armas que se decomisaban en México en escenas del crimen provenían de Estados Unidos y que la adquisición de armas era muy fácil para los narcotraficantes mexicanos. En abril de 2011, el fiscal de la Nación, Eric Holder, anunció el inicio de una investigación encabezada por el Departamento de Justicia a cargo de la Inspectora General Interina de Justicia, Cynthia Schneider. Con ello, sumaban dos indagatorias en esa nación. En México, la entonces Procuradora General de la República, Marisela Morales, afirmó que se investigaría el operativo hasta sus últimas consecuencias y, en caso de existir responsables, se aplicaría todo el peso de la ley. Mientras se desarrollaba el escándalo, México registró el año más violento desde el inicio de la política de lucha contra el narcotráfico que inició el presidente Felipe Calderón. En ese 2011, 27.213 homicidios se cometieron en el país. ¡No está
Amnistía Internacional además advirtió del negocio de tráfico de armas provenientes de Estados Unidos y su relación con el aumento en la capacidad de fuego de los cárteles mexicanos. El gobierno federal trabaja por tu seguridad. En los últimos días hemos capturado a Teodoro Pino el Gaviota, vínculo entre el narcotráfico de Colombia y de México. Jesús Zambada, el rey, uno de los jefes del cártel del Pacífico. Eduardo Arellano Félix, el doctor, líder del cártel de Tijuana. Antonio Galarza Coronado, el amarillo, líder del cártel del Golfo en Reynosa, Tamaulipas. Jaime González Durán, el Homer, líder de los Zetas. Seguimos limpiando a México de las drogas. Gobierno Federal. Un año después, llegaron las primeras respuestas. En septiembre de 2012, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer un primer informe en el que se concluyó que Eric Holder y otros altos mandos no sabían ni autorizaron el operativo. Ello, a pesar de que la ATF era dependiente del Departamento de Seguridad Interior que Holder encabezaba. Señaló que la agencia de la ATF en Phoenix, Arizona, era la presunta responsable y se dijo que el principal error fue la falla en la transmisión de información clave. El documento también recomendó efectuar acciones disciplinarias, pero no presentar cargos criminales contra 14 empleados de la oficina por su presunta participación. La información que encontró el Congreso de Estados Unidos arrojó más datos. Tras entrevistar a docenas de implicados y revisar 10.000 documentos, el Congreso de Estados Unidos también presentó un primer informe que reveló que el objetivo principal de la operación fue el rastreo de las armas e información del cártel de Sinaloa, que dirigía Joaquín "El Chapo" Guzmán. El operativo pretendió dar con la red de distribución y guarida del narcotraficante. El informe rápido y furioso, La anatomía de una operación fallida, parte 1 de 3, además identificó a 5 funcionarios de la ATF como presuntos responsables del fracaso de la operación, entre ellos al director de la oficina, Kenneth Melson, y William Newell, jefe de la oficina en Phoenix. Sin embargo, la investigación del Congreso inició una confrontación directa con el fiscal Eric Holder y el presidente Barack Obama. En Washington lo único que les interesaba era fincar responsabilidades al más alto nivel por el asesinato de un agente de la patrulla fronteriza y después, obviamente, del agente de ICE que fue asesinado en San Luis Potosí, y sin que les interesaran los muertos en México. Es sobre todo lo que quería hacer el congresista Darrell Issa en ese momento, someter a un juicio político al presidente Barack Obama de ese momento, o por lo menos que se llegara y se obligara a la renuncia de Eric Holder, el procurador general de justicia de los Estados Unidos. El fiscal de los Estados Unidos se negó a entregar a los congresistas una serie de registros relacionados con el operativo, argumentando que de hacerlo podría dañar la seguridad interior del país. El enfrentamiento escaló al grado de que en junio de 2012, el presidente Barack Obama utilizó por primera vez en su mandato el privilegio ejecutivo. Este es un derecho indicado en la Constitución estadounidense que otorga al presidente la capacidad de retener información al público, al Congreso y a los tribunales cuando el asunto supuestamente atañe a la seguridad nacional. Mientras, en el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, inició un procedimiento de desacato en contra del fiscal por su rechazo a cooperar en la investigación. El fiscal Eric Holder rechazó cualquier posibilidad de renunciar y el caso escaló a tribunales federales. We've looked at 240 custodians, we have processed millions of electronic records, and we've reviewed over 140,000 documents and produced to you about 7,600. So, 140,000 documents, how many documents are responsive but you are withholding at this time? Well, we've produced 7,600. Look, I don't want to hear about the 7,600. Isn't it true, Mr. Attorney General, that you've not produced a log of materials withheld, even though our investigators have asked for it? I know that, I'm not sure about that. I know that the... Okay, I'm sure you didn't, so let's move on. Él incluso testificó en varias audiencias y dijo que él en su momento no estuvo enterado porque no era, digamos, parte de su trabajo el hablar con una oficina regional. Ahí lo que ocurrió
fue que a quien en Washington estaba responsable de supervisar eso, se le despidió, pero no se encontró la culpabilidad suficiente, si quieren, de negligencia por parte de Holder. En México, la primera entrega del Congreso de Estados Unidos fue oro molido. En la página 144 del informe titulado Rápido y Furioso, la anatomía de una fallida operación, parte 1, se incluyó una tarjeta informativa según la cual agentes de la ATF se habrían comunicado con autoridades mexicanas para presuntamente organizar la operación. El documento decía la letra: información se añadieron las declaraciones de altos mandos, como la que obtuvo la periodista Dolia Esteves de William Newell, quien fue jefe de la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos en Phoenix cuando se gestó el operativo. Newell confirmó la presencia de un hombre de la PGR en las oficinas de esa dependencia y detalló que el entonces procurador Eduardo Medina Mora envió a las oficinas de la ATF a un representante en el tiempo en que se desarrolló el operativo. Dodson nos revela que además de que los agentes federales habían en Estados Unidos, también lo sabían las autoridades mexicanas, porque ATF en Arizona comunicó lo que estaba haciendo al gobierno mexicano a través de la agregaduría de la Procuraduría General de la República que se tenía en el Consulado General en Phoenix, Arizona. Esto para supuestamente tener ellos un mejor control del rastreo de las armas una vez que cruzaban el río Bravo hacia el sur. Dodson y Newell señalaron que Carlos Fernando Luque Ordóñez era ese representante de la PGR y que incluso cooperaba y trabajaba en las operaciones, presuntamente cumpliendo las órdenes de su jefe en la Ciudad de México, Eduardo Medina Mora. Carlos Fernando Luque fue enviado a principios de 2009 a Arizona para ser parte de la Oficina de Control de Alcohol, Tabaco, Armas y Explosivos. Después de que se dio a conocer esta información en 2011, Fernando Luque desapareció. El exprocurador general de la República, Eduardo Medina Mora, y entonces aspirante a ocupar un cargo en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, negó las acusaciones en 2015. La operación Rápido y Furioso se desarrolló cuando yo no era procurador general de la República. Cualquier entrega controlada en nuestra ley está considerada como una operación encubierta, requiere la firma autógrafa del Procurador General de la República, precisamente para eximir a quienes participan de la responsabilidad penal que implica participar en una actuación de este tipo. Jamás se autorizó ningún tipo de operación de esta naturaleza. Y además no ocurrió durante mi gestión, ocurrió después. Simplemente quiero dejarlo asentado. Aquí hay una hipocresía muy grande de republicanos y demócratas. No le interesan los muertos al gobierno de Estados Unidos en México, nunca. A ellos les interesan sus muertos, no los muertos mexicanos. Un funcionario de alto nivel de la ATF
le envía un comunicado a un superior en el sur de la frontera de los Estados Unidos, informándole que se procedió a la introducción a México de un número de armas y que los agentes SPAR en México perdieron el convoy.